y sobre todo el objetivo 15, que es fomentar la educación ecológica en nuestro planeta Tierra. Otra de las virtudes de este mural es justamente proyectar también la ordenanza que tiene que ver con la naturaleza, con la defensa de la naturaleza. Estos toldos itinerantes estarán a partir del 15 de marzo, como dije anteriormente, en la Francisco de Miranda, en algunas asociaciones de vecinos, en algunos parques de bolsillo y sobre todo en las adyacencias del mural, donde sí vamos a permanecer de lunes a viernes. Ya tenemos el 15% de los materiales, ya tenemos todas las tapas a través de una asociación civil sin fines de lucro, defensora del ambiente. El primer mural realizado con material reciclado estará bajo el concepto del joven Carlos Grimaldi, artista plástico e ilustrador. Se hizo un estudio previo para detectar cuáles serían los materiales más resistentes, duraderos en el tiempo y fáciles de manipular, no solo para mí el artista, como también para la comunidad que va a trabajar en ello. Fíjate, los diseños que estarán dentro del mural hacen referencia a resaltar los valores culturales, tanto de nuestro municipio Chacao como del país. Y en cuanto a las técnicas, bueno, estaremos principalmente aplicando la técnica de upcycling art, que es básicamente utilizar materiales de reciclaje para elaborar arte. Se espera que este mural, que busca resaltar el desarrollo sustentable y la cultura del municipio, esté listo para el último trimestre de este año 2024. Reportó para Primera Página.